Oh, el boss. Vamos a verlo, me interesa, ¿eh? ¡Ulala! ¡Oh, por Dios! ¡Jotaro! ¡Tío! ¡Pepe! Hola, Maos y Madas, espero estén listos para embarcarse a mi lado en una, mira qué bonito, en una nueva y emocionante aventura, porque el día de hoy vamos a estar jugando Pizza Tower. Este es un jueguito, mis maguitos y maguitas, que ha sido anunciado hace muchísimo tiempo. Yo lo estaba siguiendo porque me llama mucho la atención. Miren esta belleza, miren esta hermosura, miren esas animaciones preciosas. Bueno, luego de mucho trabajo, mucho esfuerzo por parte de los desarrolladores, el juego por fin ha llegado a salir el día de hoy, así que quería probarlo con ustedes. Esta es una especie de homenaje, miren esa belleza. Es una especie de homenaje a los juegos de Wario Land, a los plataformeros principalmente de la vieja escuela, pero también en especial a la saga de Wario Land. Agarra mucho de la saga de Wario Land, mis maguitos y maguitas. Así que espero estén preparados, pues, para embarcarse a mi lado. No sé si le hagamos serie. ¡Oh! Se prendió la luz. ¡Qué bonito! No sé si le hagamos serie, pezuñines. Pero, si ustedes quieren que eso pase, si quieren que le hagamos serie efectivamente, pues, lo único que tienen que hacer es apoyar. Apoyen con sus pulgarcitos arriba. Con sus comentarios. ¡Qué genial esto, ah! ¿Eh? Con sus comentarios, sus pulgaritos arriba. Y pues, miren, estamos yendo a la torre de la pizza. Y le haremos serie, ¿eh? Le haremos serie porque podría merecerlo, mis maguelos y maguelas. Podría merecerlo, qué bonito. Y bueno, para los que no entienden la historia de lo que demonios está pasando con Gustavo, creo que se llama el prota. Bueno, él tiene una pizzería. Pero la pizzería está yéndole mal porque han creado esta Pizza Tower, esta torre de pizzas al costado de su pizzería. Entonces él ha ido a destruirla para salvar su negocio. Un pezuñín, miren qué bonito, welcome, hermoso. Oh, miren eso, qué, tengo como distintas poses, ¿eh? Estoy jugando con control, por cierto, creo que estos juegos platformers se tienen que jugar con control obligatoriamente. Así que vamos a entrar a la Pizza Tower, primer nivel de la Pizza Tower, ahí vamos. Oh, ok, tiene bastantes puzzles, al parecer son como tubos esos, ¿no? Oh, aprieta esto para saltar y aprieta abajo para agacharte. Ok, qué bonito, vamos a hacer el pisotón ahí. Hermosas las animaciones, ¿no? ¿Se dan cuenta de lo bonito que está? Muy bonito, ah, puedes el metal, a ver, boom, hermoso. El body slime puede romper metales, dice, desde más alto. Oh, qué genial. Y la musiquita. Rapa, rapa, pa, pa. ¡Ulala! ¡Ayuda! Rescatamos a una pizzita, ¿no? Hermoso. Estamos en el tutorial ahorita, ¿no? Ok, tenemos el dash de Wario, muy conocido. Ajá. Aprieta RT para comenzar un match run. Ok. Oh, qué genial. Eso me recuerda a Tiny Toons de Super Nintendo, ¿ah? Ok. ¡Qué genial! ¡Qué genial que podamos trepar en las paredes, ¿eh? Aprieta eso y luego Horn RT. ¡Oh, miren! ¡Qué genial! Podemos hacer como que una corridita rápida. ¡Oh! También puedes saltar, ¿no? Apretar eso para hacer un salto largo. ¡Qué bonito! También puedes correr al costado de una pared para comenzar a correr automáticamente, dice. A ver. Ok, eso no lo entendí, pero bueno. Supongo que está funcionando igual, ¿no? Ok. ¡Miren qué genial! ¡Oh! Y podemos seguir corriendo con el match run. ¡Qué buena! Buenote, ¿ah? ¿Eh? Buenote las mecánicas, me gustan. A ver, acá podemos escalar. Un dash dive. A ver. ¡Oh! ¡Qué genial! Podemos hacer el dive. Hay muchas movidas, ¿ah? ¿Eh? Para destruir los bloques de metal necesitas ganar velocidad haciendo el match run. A ver. ¡Ulala! ¡Hermoso! ¡Estoy hecho un loco! ¡Ulala! Y gana un montón de velocidad el pezuñín, ¿ah? ¿Eh? ¡Bum! Ya está. Estamos rescatando todos los demons. ¿Qué dice acá la amiguita? Pam, param, param. Ok, podemos mantener el match right. ¡Bum! ¡Qué buena! Ok. Trata de voltear antes de caerte por el hueco. Mantendrás la velocidad, dice. A ver. ¡Oh, qué buena! Buenas mecánicas, ¿eh? Buenas mecaniquitas, hay que decirlo, ¿ah? ¿Eh? ¿Y esto qué es? A ver. Mientras estás en gran velocidad, te aprieta arriba para performar un super jump. Oh, a ver.
Apretamos, dejamos apretado. Ah, corriendo. Oh, qué buena. Qué buena. Oye, muchas mecánicas. Espero no olvidarme, ¿ah? Espero no olvidarme, pezuñines, de tanta mecánica hermosa que tiene este jueguito. Ok, acá tengo que hacer la... la frenadita, ¿no? ¿Cómo haríamos acá? Ah, tenía que apretar arriba, perdón. Ven, ya, ya me comienzo a confundir porque soy un apestoso. ¡Boom! Ya está. ¿Y acá? Otro truco, aprieta abajo inmediatamente luego de hacer esa pezuñada. Grab and dead. Ok, sí, tenemos eso también. Ok, ya hemos rescatado cuatro cositos. Wow, sigue. Puedes grabar cosas con el grab dash y tirarlas. Ok. Ya comienzan los enemigos, ¿ah? Acá supongo que lo podemos lanzar para arriba, hermoso. Rampa, 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 para. Colecciona estos para tener un mejor ranking, dice. Ok. Para tener un mejor ranking. Necesitas salvar a todos esos apestosos en las cajas para progresar en la torre. Ok. ¡Ulala! Miren ese demon. Destruye a John, el pilar, para abrir la salida. Esto revertirá los pilares sólidos. A ver. Oh, lo destruí. Ok. Ah, y tenemos que correr hechos unos locos acá, ¿no? Claro. Tenemos que ser veloces, ¿ah? Listo. Lo logré. ¿Escaparé? Oh, ahora tenemos que escapar. Oh, no. Tenemos que salir por acá. Ok. Ya está. Primer nivel completado del tutorial. Oiga, está bien divertido, ¿ah? Está bien entretenido. Ajá. Se rompió el camino. Ok. Esta es la entrada a la Pizza Tower. Johnny Gutter Hall. El hall de Johnny Gutter. A ver, ese es como que el primer nivel ya de verdad, ¿no? John Gutter. La la, cada nivelito tiene su animacioncita, su dibujito. Ok, estamos en el primer nivel de verdad, mis maguelos y maguelas. Parece que son medio mundo abiertito, ¿no? Oigan, qué bonito. Cuéntenme ahí en los comentarios si les está gustando, pezuñines. Si quieren que le hagamos serie o de repente no, todo es válido, ¿eh? Todo es válido, pezuñuelos. ¡Boom! Vayan nomás. Dos combos. Ah, miren, haces combitos ahí. Ya. Tenemos una frutanguita ahí. Claro que sí. Aplicando lo aprendido, ¿eh? Aplicando lo aprendido. A ver, ¿podemos encontrar secretitos por ahí? Vamos a romper eso. ¡Boom! De un cabezazo. ¡Boom! Estoy loco. Estoy muy loco, ¿eh? Ah, está re loco, mi compa. ¡Boom! Rompiéndolo todo. Ayuda, dice, ayuda, ayuda. Tranquilo. La la, un trocito de queso secreto. Ulale, parece que van a haber un montón, ¿no?, de secretos bien ocultos en este jueguito. Miren esos enemigos tan hermosos. ¡Ah! Ok. Tengo que agarrarlos por la espalda, ese demon. Un combito. Ok, tenemos que hacer la corrida acá, ¿eh? Allá vamos, blim. Bloom. ¿Me habré salteado algo acá? Tendrá muchos jefes el jueguito. Ustedes saben que yo soy fanático de los jefes, ¿ah? Ulala, un montón de comidita ahí. Ok, acá tenemos que hacer el panzazo, ya lo sabemos. ¡Bloom! Se asustó el pezuñín. ¡Blim! Ya está. Vaya para allá. ¡Bloom! ¡Cuidado! ¡No! Ok, hay que entrar acá. Ya. Y ahora corremos estos unos locos. ¡Boom! 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 Me volví locazo, ¿ah? Los maté a todos. Ya, pero antes de seguir avanzando, por acá hay un pezuñín que rescatar, ¿no? ¡Ayuya! Dice. Uy, ya estamos en ranking C, ¿ah? Vamos subiendo el ranking. Acá hay un secreto claramente. Un tomatito. Ok. Ya, vamos a continuar por acá. ¡Boom! ¡Boom! ¿Cómo los atropellas a todos? Qué genial que fue así, como que correr hecho un demente sin importarte nada, ¿eh? O sea, igual a veces puede ser contraproducente porque... Mira, acá hay un secreto, ¿eh? No sé si lo vieron. ¡Ulala! Has encontrado uno de tres secretos. A ver. Ya, qué interesante. Qué locura este juego, oigan. Está muy genial. Miren ese chanchuelo. Gracias, dice el chanchito. ¡Ulala, qué bonito! Ok, lo rescatamos al chanchuelo. Ya, primero de tres secretos encontrado, mis maguitos y maguitas. ¡Ay, no! ¡Qué apestoso! Vaya para allá. Vaya para allá. Chapamos a este pezuñín. Unas cuantas ahí frutanguitas que me gustaría agarrar, ¿no? Hup. Ya, perfecto. A ver, parece que acá hay algo. Hay una caja fuerte ahí, ¿han visto? Vamos a intentar llegar, ¿ah? ¿Eh? ¡Bloom! Solo
¿Qué demonios? Solo esa cabeza rosada. Ok. No la conozco, pero bueno. Supongo que en otro momento podremos hacer esa pezuñada. Vaya para allá. Vaya para allá. Blim. Uy, ahí tenemos algo, ¿ah? Todo es nuevo para mí, ¿no? Entonces trato de investigarlo todo porque todo es nuevo, ¿ah? Todo es nuevo. Está bien divertido esto. Blim. A ver. Acá podemos escalar. Vamos a usar, ya saben, el... esta pezuñadita. ¡Bloom! Hermoso. Ok. Estamos aquí. Parece que ya se viene la parte en la que tienes que escapar. Porque es como que se divide en dos partes los niveles. Una que llegas normal. Y la segunda que comienzas a escapar hecho un loco. A ver si escalo por acá, encontraré algo. No. ¡Uma! ¡Uma! Una salchichita. ¡Miren ese monito! Mírenlo ahí, qué bonito. El monito vikingo. ¡Ah! Me resbalo. Pero me sirvió, ¿ah? ¿Eh? Me sirvió resbalarme. Gracias, monito vikingo. A ver, vamos a agarrar esto de acá. Excelente. Seguimos avanzando. Estoy buscando los secretos, ¿ah? ¿Puede que haya un secreto aquí? No. Pero uno los busca. Uno los busca y a veces los encuentra, ¿eh? Ok. Un combito. Vamos a darle este apestoso. Boom. Que vaya para allá. Vaya para allá. Yo siento que en las paredes, como que escalando paredes, se esconderán muchos secretos. Yo presiento eso, ¿ah? ¿Eh? ¡Uma! Vaya para allá nomás. ¡Pizza! ¡Ulala! Son bastante largos los niveles, ¿ah? ¿Eh? Acá parece que hay algo. ¡Ajá! ¡Lo sabía! Segundo secreto, pezuñuelos. 2 de 3. Ok. ¡Ulala! Ok. ¡Oh, por Dios! Technical difficulties. Ok, bueno. No, no es con vidas, eso es bueno. Ya un poco, son un poco, genial que hayan distintas muertes, ¿no? ¡Qué buena! Oigan, miren eso. Ya, ahora sí. Vamos a jugarlo con inteligencia. Ya las vidas es un concepto un poco obsoleto, ¿no? Cada vez menos videojuegos utilizan lo de las vidas. Ha quedado un poco de lado, ¿no? Las viduelas. Cosa que no quiere decir que sean malas, ¿no? Simplemente se usan otras cosas ahora. En Mago tampoco hay vidas, por ejemplo. Al comienzo pensamos implementar, ustedes saben, vidas. Pero luego dijimos, no, mejor no. Mejor no, pezuñines. Y creo que fue la decisión correcta, ¿eh? Creemos que fue la decisión correcta. Ya, lo logré. Gracias, hemos rescatado a otro Demon, ¿no? A ver. Hay un monito ahí. Vaya para allá. Monarquita. Miren, ahí está el limpiador. Ya, creo que él... ajá. Ah, ya, con él podemos entrar al secreto, ¿se acuerdan? A ver, voy a regresar ya. Voy a regresar, a ver, porque se acuerdan que había una puerta para entrar, pero que solo podía entrar con él. ¡Oh, la, la! ¡Qué genial! Oiga, es muy frenético esto de estar corriendo así como un loco. Divertido, ¿ah? ¿Eh? Divertidito, eso sí. ¡Oh, caigo con mi panzazo! El panzazo del pueblo. ¡Bum! Vaya nomás. Ya no puedo regresar, parece, ¿ah? ¿Eh? Parece que ya no podemos regresar. Sí, y era justo ahí. Bueno, voy a tener que regresar cuando estemos ya en la parte final del nivel. Cuando lleguemos a la parte en la que tienes que regresar, ¿no? Corriendo. Tranquilos. Todo se puede. Vamos a volver a donde estábamos, ¿ah? Volvemos a donde estábamos, pechuñuelos. Ok, ya estamos aquí, ¿ah? En la Pizza Tower. Vamos a a rescatar ese compita. Ya está. A ver, seguimos corriendo. Uy, ay, ay, ya. Se viene esta locura, ¿eh? Ya, acá hay que regresar. Tenemos 2 minutos con 32 para volver, ¿ah? ¿Eh? Ulala, aparecen todos los demons. Miren, ahí te señalan el camino. Vamos. Uy, no, la campana, la campana, la campana, la campana. No sé qué hace la campana. Miren, ahí están, como son como los amigos del compa, ¿no? Vamos. Uma. Uma. Sigue, sigue, sigue. Uma, campanita. Ya, nos fuimos, ¿ah? Nos fuimos, agarramos tiempo, score. Corre, 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 corre. Golpazos ahí. Ok, ya, acá era el secreto, ¿ah? Apúrate, apúrate, apúrate. No. Ratito, ratito, vamos por el secreto, vamos por el secreto. Up, ya. A ver. Vamos, ya, aquí. Entra, entra, entra. Ya, sí pudimos entrar, ¿ah? Ok, ulala, ¿qué es esto? Es como los tesoros del Wario Land, ¿no? ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Vamos! ¡Rapa, rapa, rapa, pa, pa, pa! Oiga, muy divertido esto, ¿ah? ¿Eh? Ojalá le hagamos serie, porque me la estoy pasando bomba con este jueguito, ¿ah? ¿Eh? Ya les digo yo, bomba, bomba, boom.
Bombastic. Vamos. Vamos, Pezuñín. Lo que sí, encontrarle el 100% va a ser complicado, ¿ah? Porque ya vi que los secretos no están tan fácilmente escondidos, ¿eh? O sea, están bien difíciles de encontrar. A eso me refiero, ¿ah? ¡No! Vamos, apestoso. Vamos. Uf. Siempre te frenan, ¿no? No te dejan correr así con total libertad. Tienes que estar atento para saltar, para moverte. Uf, uf. Uf, me estrellé. Vamos. Toma, toma, toma. Super Taunt, dice. ¡Oh, qué genial! Fue a hacer el Super Taunt antes de escapar. Very nice. Ajá, lo hice bien, ¿ah? Lo hice bien, pezuñuelos. Very nice. Ajá, me dan 50 dolaracos. Oigan, qué bonito. Buen nivel, buen primer nivel. Me ha gustado bastante, debo decir, ¿ah? El John Gutter Hall. Ok, tenemos 50 dolaracos. El Tower Lobby, el lobby de la torre. Ulala, miren a ese pezuñín. Uy, otro nivel. Este, ¿cómo se llama? Mira, acá hay una computadora. Topping, 5 de 95. Secretos, 2 de 57. Te van diciendo todos los tesoros, todas las cosas, ¿ah? Interesante, ¿eh? A ver, vamos a este otro nivel que se ve bien locardo, ¿eh? Entramos al segundo nivel, Pizza Escape. Ulala. Ulala, este es como que... Qué bonito, ¿ah? A ver, ¿hay algo aquí? La musiquita es maravillosa también, ¿ah? Qué buenas rolitas, ¿ah? Vaya nomás. Y acá podemos hacer el panzazo. ¡Up! ¡Umba! Para encontrar un secretuki. Cuidadito con este payasónico, ¿ah? Cuidadito con este payasónico, ¿ah? Ya. ¡Toma! Vamos a rescatar este compita, obviamente. Tengo que rescatarlos para seguir avanzando en la torre, ¿no? Ya nos lo han revelado eso, ¿ah? ¡Toma! Tengo que mantener los combos para sacar mejor ranking, ¿no? Eso me está faltando, ¿ah? Ok, ¿podré guardar el momentum? No, no me quiere salir acá. Bueno, puedo ir por arriba también, ¿no? ¡Ajá! ¡Boom, ya! ¡Bloom! ¡Bloom! Seguimos corriendo hechos unos locos, ¿ah? ¡Blim, blom, blum, blim! ¡Ja, qué buena! Oigan, está bien divertido eso de mantener el combo. Muy bueno, ¿ah? Vamos. Seguimos avanzando. Tratemos de mantener el combini. El inspector combini. ¡Blim! Ahí está, estamos en 8 combo, ¿ah? Esto es como una torre de pizza, pero de guerreros, ¿no? Una torre pizzera de guerreros. Y me gusta que sean medio mundo abierto los nivelitos, ¿ah? Muy bonito. ¡Ulala, una espada! ¡Oh, a ver! ¡Oh, miren! ¡Somos el caballerito! ¡Qué genial! ¡Me encanta! ¡Son como los poderes de Wario! ¡Oiga! ¡Uy! Nos purificó el amiguito, ¿ok? Es como un curita. Ya. Ok. ¡Bum! ¡Miren ese diablillo Demon! ¡Vaya nomás! ¡Vaya nomás, Diablauri Demon! ¡Bum! ¡Vamos! Hay muchos caminos que recorrer, ¿ah? ¿Eh? Ulala, ahí parece que hay algo, pero tenemos que activar la estatuota para poder entrar a ese lugar, ¿ah? ¿Eh? A ver. Uf, cuidadito. Cuidadito que nos agarran mal parados, ¿ah? ¿Eh? ¡Uma! ¡Uma! Vaya para allá, acá hay algo, ¿ah? ¿Eh? Acá hay algo, acá hay algo, acá hay algo. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá hay algo, ¿ah? ¿Eh? Necesito un poco más de velocidad, ¿no? ¿No? ¿Será con la espada, entonces? Porque acá hay algo. Parece que hay algo, al menos, ¿no? ¿No? Ok, ese se resbala. ¡Qué buena! Uy, este demon ayuda, dice. ¿Le puedo meter un cabezazo, supongo? ¿No? Ok. Está bloqueado el camino, ¿ah? Ok. Ay, casi me muero. Ya, perfecto. Acá hay algo, ¿ah? Ajá. Y ahí está la puerta que nos lleva a donde está ese pezuñín, donde está el como que el tesoro del nivel, ¿no? Ahí está el tesorito, ¿ah? A ver. Up. Otra espada. La chapamos. Ya. Ok. Se resbala por las pendientes. ¡Qué buena! Ahí va hecho un loco, ¿ah? Ahí va hecho un loco, el caballerito. ¡Bloom! ¡Vaya ahí! Vaya ahí, le pesa mucho la armadura a nuestro chefcito. Ok, tenemos la llave, así que podemos escalar por acá. Vamos corriendo, esos son unos locos, ¿ah?
Espérense, antes de seguir, de repente hay un secreto acá. Uy, ay, ay. ¿Cómo hacemos con estos? Con estos gorditos, oigan. Quiero aprender a aniquilar esos gorduelos, ¿ah? No tengo idea de cómo se hace. Vaya, nomás para allá. Boom, rescatamos a otra frutanguita. Oiga, me preocupan esos ratoncitos, ¿ah? No sé cómo aniquilarlos. ¿Será con la espada de repente? A ver. De repente es con la espada, ¿ah? Pero no puedo subir, es el problema. Ah, sí puedo. Si hago el trazo hacia abajo, te da un... A ver. ¡Ajá! Efectivamente, es con la espada, ya. Me quedó claro, ¿ah? Me quedó claro, pezuñines. Blum, 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 blim, blom. Ajá, acá está la llave, ya. Pero antes de ir ahí, ok. Vamos por el otro secreto, ¿ya? Sé que no voy a poder conseguir todos los secretos, al menos no la primera vez, pero si ya sabemos cómo hacer algo, pues aprovechamos, ¿no? Justamente acá teníamos un conejauri, o mejor dicho, un ratonberto, que requería de nuestros conocimientos espadiles, ¿ah? Ya, vamos para allá. Y vamos a aniquilarlo al demon, ¿eh? ¡Bloom! Ok, ahí voy, ¿ah? He hecho un loco, ¿ah? No llegué, no importa, de nuevo. Oh, por Dios, me vas a hacer... ¿No puedo quitarme el traje yo solito? Creo que no, ¿no? Creo que tengo que quitármelo con el curita sí o sí, ¿ah? Pero bueno, tranquilos. Yo me encargo, pezuchines. Y ahora sí, ¿ah? ¡Hup! ¡Grande! ¡Secreto! ¡Ulala! ¡Es secreto con la espada! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Aprovechando ahí... ¡Uy! Aquí, ¿cómo... ¿Cómo haríamos? ¿Lo puedo matar así? ¿Y ahora? No puedo regresar. Ahí está. Es con el thrust hacia abajo, ¿no? Ya, ok. Tenemos que mantener el momentum, ¿ah? Ah, tengo que hacer el thrust. Son complicados estos nivelitos, ¿ah? ¿Cómo haríamos acá? A menos que haga un mega... ¿Se podrá hacer el mega salto con él? No sé qué hacer porque... No tengo la capacidad para saltar tan alto, ¿ah? ¿Eh? A menos que me esté... ¡Ah! Tengo doble salto. ¡Qué tonto! ¿Verdad? ¡Pues! Me había olvidado por completo que teníamos doble salto, pezuñines. Ya, ahora sí. Eso lo cambia todo, ¿ah? ¿Eh? Eso lo cambia todo, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué gran nivel! Me encantó. Una maravilla. Me había olvidado del doble salto, oigan. Es más, puedo escapar de varios lugares con el doble salto, ¿ah? ¿Eh? Le da mucha más movilidad a la armadura, ¿ah? ¿Eh? Mucha más mobility. Oigan, muy bien. Vámonos de aquí. Ya, perfecto. Vamos a correr hechos unos locos. Hechos unos dementes. Hechos unos orates. Muy bien. Ahora sí, venimos acá, ¿no? Ya tenemos el camino marcadito. Ya hemos abierto todo, es más. Así que solo tenemos que ir a abrir la puertita con nuestro compa acá. Ahí estamos. ¡Yeah! ¡Woohoo! Ok, continúa, ¿eh? Continúa, son bastante larguitos los niveles. Me gusta bastante, ¿ah? ¿Eh? Boom, vayan para ahí. Uy, acá está el compita. No me acuerdo dónde estaba su lugar, ¿ah? ¿Eh? Pero lo hemos visto, ¿no? Lo único malo de que los niveles sean tan largos, o sea, malo para mí, es que yo no tengo memoria, mis maguitos y maguitas. Yo no tengo memoria. Esa es mi gran falta. Falta de memoria. Entonces, probablemente se me pasen varias cosas justamente por la falta de memoria pezuñuela. De la que sufro, ¿ah? Y de la que ustedes son conscientes, pezuñines. A ver, acá hay una puertiqui. Ah, no, por acá ya vinimos. Tenemos que ir por el otro lado. Muy bueno el soundtrack, ¿ah? Lo digo y lo repito, muy bueno el soundtrack. Por acá. A ver. Espadita, ¿no? Ya. A ver, el thrust ahí. Uy. Ya lo chapamos al bordel, ¿ah? Ya lo chapamos al bordel. Ahora toca escapar del Pisa Tower, ¿ah? Acá necesitamos agarrar el esto y hacer el double jump. Perfecto. Ya, que nos libere y nos fuimos, ¿ah? Ya, comenzamos a escapar, pezuñines. Oh, por Dios. Uy, por acá dice, vamos. Ya, tenemos solo 2 minutos, ¿ah? No hay tiempo que perder. Corre. Web, web. Me encanta. Me encanta, oigan. Blim, 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 blim. Por allá dice. Ya voy. Hup. Grande. Vamos. Corra usted. Rapapi, papi, papu, papu. Vamos.
Oh, por Deus, por acá. Ya va, chefcito, ya va. Uy, esa campanita. Y esa campanukis. Y esa campanukis, hermano. Claro, pues, papá. ¿Qué había acá? ¿Había algo? No hay nada. ¡Corre! Mírate la puertita, vamos. Tus amiguitos chefs quieren que escapes, hermano. Hup, drup, mup. Ya, perfecto. Entra, entra, entra. Uy, no. La ratuela. Vamos. Ah, ahora es para matar a la ratuela, creo, ¿o qué? A ver. Oh, ok, al menos agarré eso, ¿no? ¡Hola, la! Encontré un secreto. No era el momento, creo, ¿ah? ¿Eh? Ah, bueno, no me marca, no me marca el tiempo. Eso es bueno. O sea, no me gaste el tiempo ya. Yo me había asustado porque dije, uy, me va a quitar el tiempiki. Pero no, todo bien. Todo good, todo great, todo maravilloso. Ah, hay que entrar en el Ojimbi, ¿no? En el Ojaldis. Listo. Ya, corremos, corremos. Hay que perder esta pezuñada. Rápido, rápido, rápido. Vamos. Baja, 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 baja. Cuidadito con esos diablillos. Vayan, diablillos. Exit. Perfecto. Por acá arriba dice. Uy, pero espérense, ¿por acá no era el amiguito? Creo que ahí era, ¿eh? Creo que ahí era el amiguito, ¿ah? ¿Eh? A ver. Uy, secreto 3. Ajá. Ya. ¿Qué es esto? ¿Cómo demonios? ¿What? Ah, tengo que usar a este pezuñín. Ok. Creo que hay que usar al enemigo. Por eso es que están respawneando infinito, ¿ah? ¿Eh? A ver. Qué buena, ¿no? ¿What? ¿Qué hago? Está raro, ¿no? Porque no me han enseñado qué hacer, ¿eh? O sea, definitivamente tiene solución, pero a menos que sea un cabezazo. A menos que sea como que ganar la velocidad, ¿no? Puede ser eso, ¿ah? ¿Eh? Ahí había ganado la velocidad ya, ¿ah? ¿Eh? No sé qué hacer. A menos que necesitáramos al caballero, ¿no? ¿No puedo escapar? ¿No me deja escapar? O sea, no sé qué hacer, la verdad. A menos que sea rodando, ¿no? O sea, como que corro, 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 corro y ruedo. Tampoco. ¿What? ¡Ahí está, pezuñines! Me tenía que patear el amiguito. Me tenía que patear. Oigan, eso sí estuvo bien rebuscadito, hay que decirlo, ¿ah? Eso sí estuvo bien rebuscaduki, ¿eh? Ah, me tiene que patear hasta acá. Aunque sea una instruccioncita, ¿no? Pero bueno, ya sabemos al menos cómo funciona esto. Ya, soy el gordito, entonces tengo que ser la pelotita y llegar hasta ahí. Ya está, listo. Ok, seguimos escapando, ¿ah? Hechos unos locos, hechos unos locos. Vamos, vamos, amiguito. No hay mucho tiempo, ¿ah? No hay mucho tiempo. Me preocupa, Me preocupa un poco, no lo voy a negar, ¿ah? Innegable. Vamos. No. Agáchate, tengo 33 segundos. Vamos. No. No, Dios mío. 27 segundos. Vamos. Oh, por Dios. Ahí está la salida. No encontré el secreto, pero bueno, ya qué más da. Al menos sobrevivimos. Very nice. No saco rango S hasta ahora, pero debe ser trabajoso el rango S, ¿no? Debe ser bien trabajoso el rango S. 50 dolaracos más. Un high score, el tiempo, el damage, high combo. Ok, perfecto. A ver qué más viene después, ¿no? Miren, hay un amiguito que se está burlando. For sale. Oh, vende cosas. $100, dice. ¿Qué? Se escapó, me robó. Oh, el boss. A ver. Vamos a verlo, me interesa, ¿eh? ¡Ulala! ¡Oh, por Dios! Pepino versus Pepperman. ¡Oh, por Dios! ¡Qué bonito el arte! Ahí está Pepperman, ¿ah? ¿Eh? ¡Oh, por Dios! ¡Como un demon! ¡Oh! ¡Nos rachea como un Wario! ¡Qué buena! ¿Cómo se le gana? Tengo 6 hits y él tiene 8. ¡Toma! No sé qué hacerle. Supongo que hay que rashearlo igual, ¿no? Ok, se golpea y ahí lo puedo agarrar. A Pepperman.
Ajá, ya, le di un golpe, ok. Es como que tengo que darle cuando se golpea contra la pared, ¿no? A Pepperman. ¡Off! ¡Qué buen boss! ¡Qué bonito! ¡Uy, me engañó! ¡Uma! Pero me va a matar, ¿ah? ¿Eh? ¡Uy, me dio un hit! Eso es bueno. ¡Ajá! ¡Uy, ay, ay! Hay que ser veloces, ¿ah? ¿Eh? Hay que ser veloces para golpearlo al Pepperman, ¿ah? ¿Eh? ¡Ula, la! Comenzó a hacer los pisotones. ¡Oh, Dios mío! ¡Miren esa cosa! Me mató. Está difícil, pero creo que le podemos ganar. Qué bonito que tenga sus vocecitos, ¿ah? Qué bonito, qué bonito. ¿Cuántos niveles serán? Me pregunto yo. Están muy elaborados, así que no creo que sean tantos, ¿ah? No creo que sean tantos. Porque están bien elaboraditos, ¿ah? Trabajosísimos de hacer cada nivel, ¿ah? Ya, no me la vas a hacer, pezuñito. No me la vas a hacer. Tercer hit, vamos. Ajá. La engañada, listo, cuarto hit. Miren las manzanitas, los tomas. Oh, ah, ahora lo puedo golpear cuando hace el pisotón. Toma. Ya, excelente, excelente, excelente. Toma. Vamos. Uy, me agarró. Oh, por Deus, ahora rebota. Oh, por Deus, ahora rebota. Creo que hay que agarrarlo en el aire ahora. Ahí, ¿no? Creo que sí, ¿eh? A ver, espérense. Uf. ¡Toma! ¡Wow! Lo bueno es que te avisa cuando lo tienes que golpear cuando está blanquito, ¿no? Cuando parpadea. ¡Ahí! ¡Miren esa araña! ¡Demon! ¡Ulala! ¡Oh! ¡Me engañó! ¡Ok! Hay una estatuota ahí. ¡Ah! ¡Oh, qué buena! Ahora tenemos que hacer que se... ¡Qué buena! ¡Qué buen boss! Muy creativo, ¿ah? ¿Eh? ¡Ulala! ¡Le dimos! ¡Oh, por Deus! Se volvió loco. ¿Qué? ¿Recuperó la vida? ¿Es en serio esto? Oh, no. Oh, no. Esto va a estar difícil, ¿ah? ¿Eh? Esto va a estar difícil, pero al menos te recuperan ahí. Te van recuperando un poquito. Son 10 hits también, pues, que tiene este desgraciado, ¿ah? ¿Eh? ¡Hup! ¡Hup! Ya. Cuarto golpe. Ok, quinto golpe. Acá son dos pisotones, ya sabemos. Sexto golpe. Ya, le quedan 4 nomás. Acá hace el pisotón y comienza a volar, ¿no? Ya, acá hay que calcular bien el saltito nomás. Y la hacemos linda, ¿listo? A ver. Ya. Perfectos, octavo golpe. Ya no le queda nada, ¿eh? ¡Uf, Dios mío! Fácil, hasta la puedo hacer perfecto. No, ya no puedo. ¡Ah! Me está haciendo basurita este Demon. ¡Oh, por Dios! No puedo romper a tiempo esa cosa. ¡Dios mío! ¡Me va a matar! ¡Uma! Oh no, y ahora. Rápido, rápido, rómpelo. Has herido a Pepino 10 veces, dice. ¡Toma! ¿Gané? ¡Oh, hizo chiquitito! ¡No, no! ¡Ey, Pepino! Volvió a la vida, no te lo puedo creer. Bueno, al menos no tengo que hacerlo de las estatuas de no. Me morí, no te lo puedo creer. No te lo puedo creer, Pepino. Pepino el Demon. Pepino el diablo, no nos va a derrotar de ninguna manera, don Pepino. De ninguna manera, hermano. Ya, ustedes ya vieron esto, yo me encargo. Ok, ya está. Primer hit a Pepino logrado, ok. Entramos a la segunda parte. No de... ¡Ay, no! Ahí me agarró mal parado. Lo bueno es que me devuelven medio seguido los sombreritos, ¿no? Pero se pone súper acelerado. Oigan, el juego parece que es complicado, ¿ah? ¿Eh? O sea, tiene su gran nivel de dificultad, su gran reto, lo cual está bastante bien, hay que decirlo, lo cual está bastante bien, como la vieja escuela, como la vieja escuela. Ya, muy bien, le quedan 3 hits. La parte de las estatuas es lo que me trae problemas a mí. No le di, no importa, no pasa nada. Hup, drup, nup. Hoy se me escapó otra vez este apestoso. Ya, ya, ahora sí, esta es la parte compleja, Aunque bueno, si le doy... Como que si le doy saltando a la estatua, no es tan problemático, ¿ah? ¿No? Porque así lo alcanzo a esquivar, ¿ah? Ahí lo esquivé, ¿ven? Ahí lo estoy esquivando a cada rato. Ya, Pepino, acá. Vaya, Pepino. Ya, así es chiquitín. Listo, a su casa, Pepino. Ya está. ¡Victoria! ¡Qué bonito! ¡Gran boss! ¡Gran boss! De verdad que sí, ¿ah? De verdad que una maravilla. ¡Ulala! Una gran llavesota.
Y tenemos los seis sombreros, ¿ah? Así que lo hice perfecto, supongo, ¿ah? Rango S. ¿No? ¿Ah, no más? Very nice. Hermoso, ¿ah? Gran boss. Muy bien. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí, mis maguitos y maguitas. Pero ya saben, ¿ah? Si quieren ver más de este juegazo, miren esto. John Gutter. Si quieren ver más de este juegazo por aquí, por el canal, lo único que tienen que hacer es apoyar. Apoyen con sus pulgarcitos arriba, con sus comentarios, y pues seguiremos jugándolo, que al parecer tiene... ¡Ulala! Tiene mucho por ofrecer todavía, ¿eh? Mucho por ofrecer. Así que nada, cuídense mucho. Los quiero. Hasta la próxima. ¡Chaucito!